Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un colaborativo con mis amigas de Handscrafter, con mi grupo de Handscrafter. El primer trabajo que están viendo es el trabajo de Vivis, de mi amiga Vivis Victorious. El segundo trabajo que están viendo es de mi amiga Connie, del canal Connie Decorarte. El tercer trabajo es de mi amiga Carmina, del canal Carminaspa. Y el último trabajito que están viendo es de mi amiga Helen, del canal CurioArt. Igual yo les voy a dejar abajo el enlace a sus videos para que ustedes lo puedan ver. En el video de hoy voy a hacer un colaborativo con las chicas de Handscrafter. Y como estoy necesitando reutilizar esta parte de aquí, que es una pintura que yo la hice con lápices de colores. Yo pinté con lápices de colores este dibujo en el año 94. Aquí está la fecha, la firma. En el año 94 pinté este cuadro con lápices de colores porque me encantaba pintar con lápices de color. Era mi pasión. Pero como yo me mudé muchas veces de casa, aquí se me manchó, toda esta parte se me manchó. Entonces la lámina la quiero ya sacar. Es un dibujo muy lindo que yo lo hice hace muchísimos años, como les dije, en el año 94. Y hoy lo voy a cortar bien por la orillita para reutilizar lo que es el marco y lo que es toda la parte de atrás para hacer este colaborativo que estoy por hacer con las chicas de Handscrafter. Pero quiero mostrarles muy bien mi dibujo, así pinto yo con lápices de colores. Me encanta, me fascina pintar, tengo muchísimos de estos que se me están fundiendo, lamentablemente por tantas mudanzas que he hecho. Aquí se ve que está todo manchadito. Aprovecho para mostrarles porque muchas personas no saben, yo estudié varios años dibujo y pintura, profesorado de dibujo y pintura, con mi profesora se llamaba Elena Petelsky, muy buena profesora. Y bueno, hoy he decidido reutilizar para no usar cartón y todo eso, y como ya este se me manchó un poquitito la parte de arriba, siento mucha pena también, mucha tristeza tener que sacarlo. Pero voy a sacar esta lámina, la voy a sacar muy bien desde aquí, la voy a cortar con un cúter o una trincheta para reutilizar toda la otra parte para hacer el trabajo que estamos por hacer con las chicas de Handscrafter. Lo voy a cortar muy bien por aquí porque a lo mejor después, el día de mañana, arregle mi pintura y le pueda poner sobre vidrio o sobre vidrio con algún otro marco. Voy a sacarlo, lo voy a levantar, yo solo lo pegué sobre este marquito que lo hice, así yo lo fabriqué al marquito con telgopor o isopor o no sé cómo le dicen en algunos países. Voy a recortar toda la figura muy prolijito por todos los bordes para poder levantarla y sacarla de este cuadro. Lo que tiene arriba, que parece como vidrio, es papel contact. Yo a todos mis dibujos que hacían lápices le ponía luego contact para protegerlos. Todos los dibujos que pintaba con lápices le ponía contact. Es transparente y queda como un vidrio y luego se lo puede limpiar por arriba. Pero lo que pasa es que a este le entró agua porque estuve con, como les dije, muchas mudanzas, muchas inundaciones. Y no tenía muchas veces donde guardar mis cosas, así que amontonaba mis cuadros y se me iban fundiendo. Tengo varios de este estilo porque lo que más me gustaba era pintar. Yo solo me dedicaba a pintar y a dibujar. Este dibujo lo hice yo a mano y lo pinté, como les digo, con lápices de colores hace muchísimos años, en el año 94. Vuelvo a repetir. Bueno, ahora voy a tratar de levantar esta lámina porque la voy a guardar en una de mis carpetas grandes donde tengo muchos de mis dibujos. La voy a guardar, así que voy a tratar de levantarla con todo el cuidadito que pueda para que no se me rompa. No quiero romperla. Así.
Ay, me estaba olvidando que hoy tengo la bandera de Puerto Rico. En este video estoy haciendo la bandera de Puerto Rico para todos mis suscriptores de Puerto Rico. ¿Qué les parece? Miren qué bonita que me quedó. Le puse la estrellita ahí en el medio y así la hice. Me cuesta muchísimo, aunque no lo crean, me cuesta muchísimo hacer cada una de las banderas. Pero hoy tengo la de Puerto Rico, así que para todos mis suscriptores de Puerto Rico. Bueno, una vez que yo logré despegar la lámina de mi base, que es en la que voy a trabajar, una vez que yo logré despegar esta lámina, la voy a guardar, por supuesto que la voy a guardar porque son muy buenos recuerdos para mí. Les voy a mostrar que esta parte de la base no está hecha con cartón, es telgopor. Esto es todo un pedazo de telgopor. También los bordes tiene telgopor, que yo le había puesto un papel metalizado, pero como estoy por reciclar esto, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar servilletas de papel y le voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer con cartón perfectamente si ustedes quieren, yo porque ya este cuadrito estaba manchado, entonces lo quería reutilizar. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es hacerle cartapesta a todo este trabajo. Lo que estoy pensando es, no sé si dejarle el marco como está, tal vez le deje el marco como está y le haga cartapesta solamente a la parte de aquí adentro. Le voy a hacer cartapesta tanto por la parte esta de adentro que tiene el telgopor, como por la parte de atrás que está bastante sucio, así como lo están viendo, porque tiene muchísimos años. Le voy a hacer todo cartapesta para que quede súper prolijito. Y esto, como les dije, es un papel metalizado. Lo pueden hacer con un papel de cocina o algo por el estilo. Le voy a dejar este papel metalizado. Luego le voy a hacer unas decoraciones. Bueno, vamos a hacerle la cartapesta a todo y luego se los voy a mostrar. Voy a pasar al paso siguiente, porque todas decidimos hacer casi el mismo trabajo, cada una con su estilo. Yo les voy a mostrar que aquí tengo una muñeca vieja, porque queremos hacer como un torso vestido. Esta es una muñeca vieja que yo encontré de mi hija, que está bastante rota, está toda quebradiza, no sé si logran ver porque estaba en el sol, en el agua. Y se rompió toda esta parte, todo tiene un agujerito aquí donde traía un parlantecito que la muñequita lloraba. La carita está perfecta, en perfectas condiciones, así que a lo mejor la carita después la use para otro video, porque lo que yo quiero sacar es esta parte del torso. Las piernas están aquí, que estaban todas pegaditas con cinta, yo la estuve sacando. Así que yo lo que voy a hacer es desarmar esta muñeca para que no se me siga rompiendo, porque solo necesito el torso, y justamente la parte del torso es lo que más roto y deteriorado está. Bueno, una vez que ya saqué la partecita del torso, voy a tratar de hacerle cartapesta a todo para unir estas partes que están todas rotitas. También para cerrar las partecitas de aquí, cerrar todas estas partecitas de aquí. Así que voy a agarrar servilletas de papel también y le voy a hacer cartapesta para que se me una muy bien todo. Bueno, mi gente hermosa, una vez que tengo la parte del torso así, que ya le hice cartapesta, le cerré aquí los agujeritos, toda esta parte que recuerdan que prácticamente no servía, estaba todo roto, ahora quedó bien durito. Le di dos manos de cartapesta con servilletas de papel y quedó bastante durito. Era una muñeca que ya prácticamente no servía más. También lo pueden hacer en porcelana fría, como les dije, a este torso. O comprarlo, vienen los torsos así en telgopor. Yo lo que hice ahora es usar enduido para exteriores. Esto es como una pasta blanca, que es para tapar los agujeros en las paredes, para dejar las paredes más suaves, todo eso. Yo me compro este pote porque es súper económico, lo compro en ferreterías, no sé cómo se llamará en otros países. Aquí en mi país se llama enduido plástico. Yo mezclé un poquito de ese enduido aquí con cola
con cola blanca de carpinteros. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar un pincel solamente para suavizar un poquito más este trabajo para después poder pintarlo. Le voy a pasar todo este enduido así, si es necesario pasarle dos manitos, le voy a pasar dos manitos, luego le voy a lijar, lo voy a lijar un poquitito. Bueno, mi gente hermosa, una vez que ya le hice las dos manos de cartapesta con servilletas de papel y quedó bien durito lo que va a hacer así el marco de mi cuadro que estoy por hacer. Una vez que quedó así, les voy a mostrar el papel metalizado ese que tenía, se lo dejé. Ahora si lo mancho un poquito no me voy a preocupar porque luego lo voy a volver a pintar. También la parte de atrás le hice cartapesta con servilletas de papel porque estaba bastante feito. Era muy viejo, ya se imaginan, del año 94. Bueno, una vez así, yo voy a agarrar aerosol en color negro. Deben buscar siempre un aerosol que no dañe a la capa de ozono. Y voy a empezar a pintar todo este fondo en color negro. Así. Bueno, mientras dejamos secar la otra parte, les voy a mostrar que yo le dejé el enduido para que quede más duro, pero no lo lijé, lo dejé así rústico nada más. Lo voy a dejar así porque igual cuando le haga toda la ropa se va a cubrir bastante toda esta parte. Así que no lo lijé, lo dejé de ese color. Lo que voy a hacer ahora es pintarlo. Yo tengo aquí un color piel, pero como es un color muy, muy clarito, no me gusta mucho. Así que lo voy a oscurecer un poquitito. Es un color piel, ahí se puede ver, a ver si se puede ver en el envase. Es un color piel, pero es muy, muy clarito, no me gusta mucho. Así que lo voy a ir mezclando con otros tonos para hacer la piel un poquito más oscura de este maniquí o no sé cómo llamarlo. Le voy a poner un poquito de marrón, lo voy a oscurecer un poquito. Bueno, mi gente, les voy a mostrar que ya una vez que está todo pintadito en negro, aquí también lo manché un poquito con negro, después ya van a ver lo que le voy a hacer en todos los bordecitos estos. Aquí le puse un pegamento de contacto, ahí donde se nota que brilla, le puse un cemento de contacto que es Suprabond, yo uso el Suprabond transparente. También le puse a la parte del torso, en la parte de aquí, porque esto hay que dejar un buen rato a que seque, para luego poder pegarlo muy bien. Vamos a pegar nuestro torso aquí, así como están viendo. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el vestidito. Bueno, una vez que tengo caliente mi pistolita de siliconas, yo le voy a poner siliconas toda la parte de aquí para ir pegando una tela que es como de tul, es una tela de tul. Le voy a poner siliconas. Ya les voy a mostrar la tela. Es con la que le hacemos a los niños también cuando que le llamamos mosquiteros. Voy a poner un poquito de siliconas así, caliente aquí. Y ahora voy a pegar esta tela de tul que ya la tenía acomodadita, la tenía bien acomodadita. Es una tela de tul. Es lo primero que le voy a pegar. Voy a empezar desde aquí. Bueno, una vez que ya le pegué todo lo que es la parte de aquí, el tul, le voy a agregar luego otra tela, que es una tela como esta. Esta es plateada, es con brillos, toda plateada, no se logra ver muy bien, pero es una tela color plata. Lo que yo voy a hacer es la parte de arriba, la parte de la remerita de este maniquí. Voy a poner también un poquito de siliconas caliente bien aquí abajo.
para poder pegarle esta partecita. Deben tener mucho cuidado cuando trabajan con la pistolita de silicona, porque a veces nos quemamos y nos podemos lastimar las manos, ¿sí? Ya voy a ir arreglando la remerita. Voy a dejar que la silicona enfríe un poquito porque me quema los dedos. Mientras tanto, les voy a mostrar que tengo de la misma tela en color plata. Y le voy a poner todo tiritas en color plata a la parte de la pollera, del vestido. Voy a cortar como tiritas. Y le voy a ir poniendo a toda la parte del vestido. Bueno, una vez que ya le pegué toda esta telita así plateada sobre el tul, una vez que le pegué toda la telita, lo que yo voy a hacer es pegarle una flor de estas que yo ya enseñé en muchos videos cómo hacer estas flores. Se la voy a pegar en la parte de la remerita aquí para que quede un poquito más lindo, más vistosa esta remera. Esta remerita se la voy a pegar aquí a esta flor. Y también encontré un pedacito de strass que tiene como espejitos, como espejos. Es strass, no sé si logran ver, brilla. Tiene un strass, espejitos aquí, así. Y eso se lo voy a poner en la cintura como si fuese un cinto. Le voy a poner silicona. Y le voy a poner como si fuese un cintito. Como tengo las manos tan lastimadas, estoy trabajando muy despacito porque tengo todas mis manos lastimadas y no quiero volver a quemarme. Bueno, mi gente, les voy a mostrar cómo avancé un poquito. Aparte de ponerle la rosa que le puse aquí, la rosita que le puse aquí en la remera, le puse también tres más aquí abajo, debajo del cintito que le puse con strass. Le puse tres más y le puse en toda la parte de la falda, en la parte de abajo le puse todo rositas también para que quede mucho, mucho más bonito, así como lo están viendo. Creo que debería haber pintado un poquito más oscura la piel para que se note un poquito más, pero creo que lo van a ver bien. Aquí pegué también unas rositas en color negro. Tengo todo hilitos de siliconas todavía. Aquí pegué todas unas rositas en color negro de los dos lados, porque después la vamos a pintar. Voy a dejar que esto seque muy bien, las flores que le puse y todo, para poder continuar. Pero mientras tanto les voy a mostrar, porque mientras lo otro va secando, yo voy a hacer rosquitas como estas que siempre las hago en todos mis videos. Y le voy a ir poniendo toda la vuelta del marco para decorarlo un poquitito más. Le voy a poner estas rosquitas así, la voy a pegar con cola y le voy a poner toda la vuelta del marco. Bueno, mi gente hermosa, les voy a mostrar cómo quedó mi vestido. Quedó así, de esta forma. Miren qué bonito que quedó. Le puse como unos brillitos en color rosa todos los bordes, no sé si se logra ver. Le puse todos brillitos aquí, color rosa. En la parte esta plateada lo dejé así. Después en el tul le puse también brillitos en color rosa. Así, de esta forma queda mi vestido. Es bastante grande el trabajo, así que por eso no lo puedo mostrar bien. Lo voy a poner de perfil. Todas las cositas que le puse aquí a los costados y toda la parte de aquí la voy a pintar en color plata. Yo voy a agarrar mi purpurina y voy a pasarle a todo color plata. Así. También el marco. Bueno, mi gente hermosa, y así queda mi cuadro mix media, como lo llamamos con las chicas.
Le puse todo un brillito rosado al fondo también, no sé si se logra ver muy bien por mi cámara. Y así es como yo hice mi cuadro, mi vestido. Lo voy a poner así para que ustedes logren verlo mejor. Le puse todo un brillito aquí en colorcito rosa y quedó súper bonito el vestidito también, con las flores, su remerita aquí y las flores que le puse aquí arriba. Así, este cuadro es para la habitación de alguna niña, puede ser para mi niña Indiana que está aquí. Saludale a la gente, mi amor. Hola, gente. Contale qué estás haciendo. Está escuchando música, está mirando su dibujito, pero la mamá le compró unos auriculares. Mostrale tus auriculares. Le compró unos auriculares de Moji. Entonces ella usa estos auriculares para que yo pueda grabar y no se escuche la música detrás. Ella está sentadita aquí al lado mío. Como les digo siempre en cada uno de mis videos, espero les haya gustado. Lo pongo de perfil para que lo puedan ver bien. Espero les haya gustado, me ayuden a compartirlo, se suscriban a mi canal. Si les gustó, que me dejen sus deditos arriba, que me dejen sus comentarios. Y como siempre les dejo un súper beso para todos, un súper abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.